nos enteramos que Jenny Rivera, la diva de la banda, ahora está vendiendo tacos. ¿Será que la cantada ya no deja? Pues vamos a investigarlo, fíjense. Yo pensando en mis sobrinos, en mis hijos, en las hijas de Lupillo, que todos ellos trabajan en restaurantes, dije, pues de una vez que tengan su propio negocio. Y surgió la idea de hacer loncheras, una franquicia de loncheras en el sur de California, la gran señora, los tacos, la gran señora Jenny Rivera, y ellos se van a ser los encargados. Entonces, así ellos trabajan su negocio propio, aprenden a trabajar, lo que es trabajar, y aparte, pues, nos van y se meten en problemas de andar metiéndonos en problemas legales con niñas. Y aparte, pues, de todo un gran porcentaje de todo lo que Jenny Rivera hace, van para diferentes obras de caridad, para iglesias, gente enferma, gente necesitada. Y pues aquí nos tienen. Va a haber un poquito de todo. A cada taco le vamos a poner un nombre. Sí, torta la gran señora, que lleve todas las carnes. De la mejor. ¿Veré a Jenny haciéndome mis tacos? ¿Haciéndome mi burrito? Uno no sabe. O sea, quiero que prueben de mi mano, de mi propia mano. Uno no sabe si algún día me puedan ver en una de las loncheras a mí misma. Eso es todo, mira nomás, los tacos de la gran señora próximamente podrían estar en su ciudad. Soy Mario Perea reportando para En Vivo con El Bakers.